Sí, en realidad hemos recibido la notificación de la conciliación obligatoria durante el transcurso de la tarde, así que desde esa donación hemos decidido la suspensión del paro para el día de mañana y bueno, adherirnos a esta conciliación obligatoria esperando que esto signifique realmente la apertura de una mesa de diálogo nuevamente. Pero por ahí se largó esto de una manera verbal a través de los medios y no había ninguna convocatoria legal. Para que haya una conciliación obligatoria debe haber un instrumento legal que recién el gobierno esta tarde lo hizo llegar a los gremios desde SADOC, como bien dijimos el día de ayer. Una vez que tengamos ese instrumento legal y ese instrumento se adecue a las cuestiones legales correspondientes, lo íbamos a aceptar si así era. De hecho, esta tarde recibimos, como bien les contaba, recién la notificación de la conciliación obligatoria. Por eso se determina aceptarla, ya que la misma consta de un día y hora de reunión que va a ser el 12 de marzo a las 15 horas, donde nos vuelven a citar a todos los gremios, ¿no?